Non eta ongietu hi kasetariai. Um, Prentsa hau eginen dugu iru berezik euskaraz, eta, eta labur bilduko dut frantzesez parte bat. Eta gazteleraz ere eginen dugu. Eginiko ongietu hi eta mila esker unat urbildurik, plazer handi bat da, memento hau parte katzea, ikusten zuen bezala uh, bi zuzen laritzen arteko sartze politikoa goizuntan egiten dugu e, iriburun, beraz, ehatxe bai eta ehatxe luko, bi zuzendaritzen arteko lan e, bilkura eta, e, nahi genuen, e, baliatuz, baiatu, e, prentsak galdi honen egiteko, galderak baldin badira edo elkarrizketak, e, gero hanaldorekin egonen gira hor kampuan eta bilkurak segituko duelakotz. Egan bezala EH Bai eta Euskal Egiaren askapen e, nazionalean lanian ea, ari giren ea, mementoan, sartze politiko honetan, nahi ginoen memento parte ate lan bilkura gisa hiriburun antolatu Euskal Ezker independentismoaren zuzendaritzek bat egin, eta Euskal Herriak erri gisa dituen ea, aukerak, baina arriskuak, arriskuen inguruan ere, aritu eta Euskal Herriak eh, dituen erronken eh, aurrean ere batera diotze nazionalen nora bidean ekimen berriak mainganeratzeko eh, aukera dugu goizuntako bilkura eh, errekin, eta ausnarketa eh, berri horien edo ausnarketa horien segida ren berri eh, emanen dizuegu eh, goizuntan. Euskal Herria baita eta Euskal Herritarrak aturritik ebrora ino bizi diren baitira beraien ongizate eta behar izanak gure ekimen politikoaren protagonistak erdigunean e, kokatuak dira egitarren zat eta egiaren er, zat egiten e, dugun e, lana. Euskal Herriaren subirautzari ertsiki loturik doa eta mundu mailan biziren anabasa zutoin nirmoak eskatzen digu. Ziurtasunak badira eta segurtasuna ezker subinarismoaren eskaintza, gure proiektu politikoaren uh, oinahian. Eri gisa bizirik irauteko konbikzioa eta proiektu sendoa dugula uste uh, dugu, eta gainera geroz eta partekatuagoa ikusten balimada, sozial mailan edo elektoralki, biltzen uh, ditugun emaitzak edo ahakasta. Deux mots en français pour vous remercier de votre présence. Comme vous le voyez en format particulier ce matin, une réunion de travail entre les deux directions des mouvements politiques et et Hachébildou, qui faisons donc notre rentrée politique en commun ce matin à Iriburu via une séance de travail ce matin qu'on poursuivra après cette conférence de presse et Arnaldo et moi-même serons disponibles pour répondre aux questions et demandes d'interview à la suite de cette lecture. Expliquer en deux mots que ce moment est important pour nous, cette rentrée politique, parce qu'on considère que notre projet politique, l'offre euh, intégrale que l'on fait à la population euh, du Pays basque dans sa totalité, reçoit de plus en plus de soutien, une cohésion euh, et une réponse euh, globale aux crises systémiques euh, qui traversent euh, le Pays basque, mais j'ai envie de dire le, le monde entier. Et donc c'était important pour nous de pouvoir partager nos réflexions communes on a d'autres moments dans l'année pour le faire, euh, et de, de pouvoir, au moment de fixer les axes de travail prioritaires pour cette année euh, politique, partager euh, ces, ces défis auxquels euh, fait face Euskalierie et, et auxquels nous essayons d'apporter des réponses à notre niveau. Euskal aldagai sozial, ekonomiko eta kultural nagusien egiturazko azterketak ondoko ondorioa garamatza. Euskal Herriak erronka hundiak ditu parezpare, aldaketa globalek eragindako krisia enizkoitzek bete-betean jotzen dute gure Herria. Gure Herriak aurrera egin behar du, garaiko erronkek eskatzen duten neurrian. Analisi berdintxu bat egin ginuen uh, joan den uh, urtean eta beresten duguna aurten, maingainian eh, jarri ginoen, den sektore zabalagoek partekatzen uh, dutela gure uh, polek, proiektu politikoa, eta horrek galde egiten dauku jauzi politiko bat uh, egitea, mugimendu gisa, bai ehatxe bai, bai ehatxe bildu uh, gisa, arnaz berritzen nazional baten beharra dugulakotz, bulkada nazional berri uh, baten beharra. Jauzi bat Euskal Herriaren askapenaren prozesuan, jauzi bat nazio gintzan edo nazio gintzari lotutako hainbat aglotan, lugalde artikulazioan noski, eta Euskal Herritik, Euskal Herira pensatu eta garatutako politika publikoetan hain zuzen ere garaiko erronka sozial eta ekologiko handiai geure gaitasun komunitario eta territorialen arabera erantzuteko aukerak, aukerak baliatuko dituena. Buru, uh, buru ere jauzi bat uh, emaiteko BAJ eta uh, aukera, buru politikoaren berreskurapenean, presarik gabe eta une politikoa ondo irakuriz, gatazka politikoaren oinarrian dagoen buru diabetzaren hauzia indar berriz main gaineratzeko unea da. Nazua itortza eta errigisa nagukigun erabakitzeko eskubidearen errespetua. Beraz, azken hilabeteetan egin bezala, EH eta EH arteko harreman politikoak sakontzeko lanean segitzeko engaiamendua beresten dugu uh, goizuntan, luze gabe emekimen politiko bateratuak marxan jartzeko sedearekin. Euskal Herriaren nazu indartzeko eta Euskal Herria ziklopolitiko berriari begira bere etorkizuna erabakitze bidean aukera eta ate guztiak irekiak izan ditzan, egin ezagun guztiak bultza hori da EH Bildu eta EH Bairen engaiamendua. Yo haré un breve resumen de lo que ha comentado el compañero en español. En primer lugar, decir que hoy nos hemos reunido en una reunión de trabajo las dos direcciones de la izquierda independentista vasca y le hemos dado inicio al curso político con este acto, porque para los independentistas de izquierda vascos y vascas, es evidente que el curso político en Euskal Herria se abre desde la perspectiva del conjunto de Euskal Herria, del conjunto de la nación vasca y del conjunto de los siete territorios del país. No tendría mucho sentido que quienes reivindicamos un Estado propio para los vascos y las vascas... Y que, tenga, y que tenemos como proyecto nacional un proyecto para el conjunto de los territorios, iniciemos el curso político teniendo en cuenta solo una parte del territorio. Nosotros y nosotras hacemos una comisión de trabajo, un plan de trabajo y una reunión de trabajo teniendo en cuenta las necesidades evidentes del país en el conjunto del país, aún teniendo muy en cuenta que hay diferentes realidades en el país que también hay que respetar y que hay que saber. Eh, gestionar. Euskal Herria es una vieja nación que exige respeto y Euskal Herria es una vieja nación que está a ambos lados del Pirineo y que es una vieja nación que, como el resto de naciones del mundo, del planeta y de Europa, vive momentos de grandes retos y de grandes oportunidades. Y desde nuestro punto de vista es importante hacer frente a estos retos, a estas oportunidades y también a las dificultades de una manera coordinada, de una manera nacional, de una manera que en nuestro sentido eh, favorece un esquema de país y un esquema de pueblo. Aquí se han apuntado cuáles son los retos. Vivimos en una época en la que la inestabilidad es fundamentalmente el factor fundamental en la vida. No solo de los vascos y las vascas, sino del conjunto del planeta, inestabilidad en términos políticos, inestabilidad en las relaciones internacionales, inestabilidad en la propia vida de las gentes que viven una situación precaria en el empleo, en su propio proyecto de vida, etcétera Y la izquierda soberanista vasca, la izquierda independentista vasca, frente a, ese, eh, frente a esta situación, lo que plantea es una receta que es de kilómetro cero. Nosotros y nosotras representamos la izquierda soberanista vasca, que es la izquierda kilómetro cero en Euskal Herria, que está pegada al territorio y que está pegada a las necesidades del territorio y de las gentes que viven y trabajan en este territorio. Por eso, desde nuestro punto de vista, es necesario no solo coordinar, sino compartir un proyecto común que no deja de ser un proyecto común que quiere favorecer los intereses de las gentes que viven y trabajan en el conjunto a lo largo y ancho de Euskal Herria en términos económicos, sociales, políticos, institucionales, etcétera. Desde nuestro punto de vista, además, hoy es conveniente recordar que pronto cumpliremos el aniversario, 25 años ya, de la declaración de Lizara Garazzi. Evidentemente no somos especialmente nostálgicos de determinadas eh, iniciativas que hubo en el pasado, pero sí queremos recuperar un poco el sentido y eh, la orientación de lo que supuso aquella declaración para el conjunto de Euskal Herria. Primero, puso el mapa de Euskal Herria encima de la mesa y segundo, lo que es más importante y probablemente sirva también de lección para los vascos y las vascas en esta coyuntura histórica, que es que los vascos y las vascas necesitamos hacer frente a los problemas del, del país, que la nación vasca necesita hacer frente a los problemas de este país de manera conjunta, de manera articulada y construyendo grandes acuerdos de país, grandes pactos de Estado y grandes acuerdos que permitan abordar nuestro futuro, nuestros intentos de recuperación de nuestra libertad de manera conjunta, de manera acordada, de manera sosegada y de manera lo más inteligente posible. Por eso hoy es bueno volver a recordar que frente a estos retos, la izquierda independentista vasca en el conjunto del país plantea márgenes de colaboración y espacios de colaboración con todos aquellos que quieren construir con nosotros y nosotras simplemente un escenario de certezas y seguridades frente a las inseguridades y las incertezas que nos ofrece el panorama político. Por eso, eh, no hay duda de que teniendo en cuenta esta reflexión y teniendo en cuenta... Eh, que desde nuestro punto de vista este es un esquema que tiene más carácter de medio y largo plazo que corto plazo. Seguiremos insistiendo en que Euskal Herria y Euskal Herria Bildu vamos a ser el motor que va, puede permitir al país instalar otro modelo social más avanzado y instalar al país en un modelo de soberanía que permita tener los instrumentos para hacer frente a los grandes retos que tiene el país. Porque, y con esto concluyo, para las, los independentistas vascos de izquierda, la soberanía solo consiste en responder a una pregunta, ¿quién, dónde y qué? ¿Quién, dónde y qué toma las decisiones? Y nosotros y nosotras queremos tomar todas las decisiones aquí, entre toda la gente que vive y trabaja aquí. Esta es nuestra idea de la soberanía.